La verdad que las galletas de Barbie, qué delicia, por Dios. Yo les mostraría lo que es el corte después de la sección de Barbie. Es eso lo que decía, empieza a aparecer gente de cualquier lado. Nos invaden y las galletas ya desaparecieron. Mauricio, ¿estás en condiciones de leer mensajes? Yo no probé galletas. Ah, perdón. Vos te comiste el conito. Ah, no sabía de quién era, me dijeron que era mío. Sí, era de Gaby, pero Gaby. Aparte, viste que yo me quedé esperando y vos me dijiste, Mauri, no estás comiendo. Y me hiciste sentir mal. Bueno, seguí comiendo, Mauri. Por eso agarré el más grande. Pues seguí comiendo, Mauri, seguí comiendo, no voy a hacer que te baje el azúcar. Vamos a hablar sobre algo. Yo creo que todos podemos hacer algo para que Fabri la pase un poquito mejor. Pongo en contexto, Fabi es un niño que hasta hace muy poquito tenía una vida totalmente normal. Ahí lo vemos, Fabi, 9 años, una vida totalmente normal, un niño sano, jugaba, sufrió una ACV y quedó su cuerpo totalmente paralizado. Actualmente come a través de una sonda, no se puede mover, no puede jugar. Y encima su familia está viviendo una situación muy difícil porque el alimento que él necesita y que hasta hace poco se lo daban, porque la obra social se lo cubría, ahora no se lo dan. El alimento es carísimo, no lo consiguen y les queda solo para esta semana. Estamos en comunicación telefónica con Leonela Abayay, su mamá. Leonela, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Leonela, ¿es así como yo contaba? ¿Qué fue lo que le pasó a Fabri? Bueno, Fabri el 9 de febrero de este año tuvo un ACV hemorrágico. Producto de una malformación arteriovenosa congénita que no sabíamos. Antes de eso él era un niño completamente normal, sano, jugaba la pelota, tenía buenas notas en la escuela, era muy buen niño. Bueno, fue algo, un choque muy grande para nosotros. Fue descubrir cosas que no sabíamos. Él ahora está con una parálisis cerebral severa, con traqueostomía, con un botón gástrico yeyunal, va directamente al intestino porque, bueno, su estómago está paralizado, tiene muchas secuelas, lamentablemente, Fabri, hoy está. Y, bueno, el tema del alimento, él consume un alimento especial, que es Nutrini, que lo hacemos a través del Ministerio de Desarrollo. Nosotros no contamos con obras sociales. Hace poquito, a él le hicieron un certificado de discapacidad que yo pensé que nos iba a abrir. Y bueno, no. Se hacen las cosas muy difíciles de conseguir porque, bueno, él tiene muchas cirugías, tiene cirugías todavía por hacerse y todo se va como cuesta arriba, se hace más difícil cuando no hay una ayuda, digamos. Leonela, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué este alimento no te llega? ¿Por qué Fabri no tiene este alimento que es el que estamos poniendo en pantalla, Nutrini, por si alguien lo tiene o lo puede conseguir? ¿Pero por qué Fabri no lo tiene ahora? Desde el ministerio nos dijeron que, según ellos, el laboratorio no lo está haciendo, supuestamente. Llevamos otras opciones de alimento, Frevini o Fresubin, y nos dicen que ni a ninguno de los tres laboratorios tienen, que me parece completamente ilógico, tanto como Fabri, como muchos otros niños y personas adultas consumen estos alimentos y es lo único que ellos consumen. No pueden no fabricarse, debe haber otra opción. Leonela, me imagino que como mamá, como familia, te dicen no hay. Lo primero que habrás hecho es preguntar en alguna farmacia a ver si se consigue. ¿Vos averiguaste? Fuimos a una vecina, nos consiguió 3 alimentos porque son verdaderamente caros para comprar en farmacia. Sí tenía, pero bueno, nos consiguió 3 alimentos, valen casi 5.000 pesos cada uno. Y él consume 4 al día, y en las casas traen 4.
traen 8 las cajas y él consume 4 por día. ¿4 por día? Cuatro por día. ¿Estamos hablando de 20.000 pesos o cada caja de las que me hablas que salen 5.000 pesos traen otras bolsitas? No. Cada sachecito de medio litro vale 5.000. La caja trae 8 de esos sachets. Ah, o sea que 20.000 pesos... Por día. Por día es lo que están necesitando, sí, ustedes. El mes necesita entre 15 y 16 cajas para poder cubrir el mes. ¿Y cómo están haciendo ahora, Leonela? Y ahora, desde que pudimos hacer un poco viral el tema de Fabri, nos consiguieron unas cajas, nos llamaron del ministerio y nos consiguieron unas cajas, pero solamente cubrimos este mes. El mes que viene tendremos que volver a pelear, parece, para conseguir el alimento, porque no, así como yo, hay muchas mamás que no les están entregando. De hecho, a mí me dijo que era de otra nena y que le daban la mitad a ella y la mitad a Fabri. O sea, tampoco es que era para Fabri, digamos. Le quitaron a otra persona para cubrir lo que falta. Y estamos hablando solo del alimento, con el tema de las terapias, todo eso, ¿están recibiendo ayuda, asistencia? Y solamente de alimentos, y nosotros con Fabri venimos peleando un montón de cosas, pero siempre ha sido este medio, o sea, tener que salir a los medios a hacer virar las cosas, porque siempre es un pero, siempre que no hay presupuesto, siempre que falta algo. Y la verdad es que es muy estresante tener que ir todo el tiempo, ver caras, ver no. Es muy difícil porque ya de por sí es algo que no esperábamos. Aprendimos a hacer anexos con Fabri de cómo se manejaba el centro cívico por lo que le pasó a Fabri, porque la verdad, si fuese por mí, no pediría nada, pero la situación es bastante... Él quedó tan secuelado que no nos queda otra. A ver, el tiempo en el que Leonel está hablando con nosotros, que le dio una nota de Areguarpe, o el tiempo que hace trámites en el centro cívico, es tiempo en el que no está al lado de su hijo, que la necesita. Tiempo que en el que, en vez de estar luchando contra la enfermedad, está luchando contra la enfermedad de su hijo y también contra la burocracia que le pone excusas o le cierra puertas. Un alimento que, a ver, seguramente presupuesto hay para eso. Leonela, vamos a poner en pantalla números de teléfono y números de cuenta para que la ayuda te llegue. Estoy segura que nuestros televidentes son muy solidarios y que, más allá de que después quienes tienen que ayudarte lo hagan, vamos a apelar ahora a la solidaridad de la gente en la urgencia, ¿no? Que es lo que uno siempre sabemos que no, esto no es responsabilidad de la gente, pero en la urgencia la solidaridad ayuda un montón. Ayúdanos a chequear si los números están bien. No sé si estás enfrente de un televisor. Sí, es carlos.09.10. Bien, carlos.09.10, ahí dice 90, entonces carlos.09.10, así, ¿ah? Sí, yo lo único que quisiera es que todo fuese un poquito más fácil. Estas situaciones que uno vive, tenemos ahora hijos con discapacidad, con una discapacidad que va a ser permanente y va a ser larga. Para nosotros esto recién empieza. Y es muy duro tener que ir pelear todo el tiempo para que le den algo, para que le den alimento, para que le puedan dar una silla postural, que la venimos peleando también. Todo cuesta un montón. Todo es con anexos, todo es con pedidos que tardan meses y a veces si no vas no te dan lo que vos necesitás, y es muy duro porque no se lo deseo a nadie pasar por esto, y espero que tomen por lo menos un poquito de conciencia y tengan empatía con las personas como Fabri. Leonela, no queremos seguir consumiendo tu tiempo. Yo sé que la ayuda te va a llegar. Ojalá que así sea, te deseamos muchos éxitos con las terapias, sobre todo bendiciones para Fabri. Yo estoy segura que va a ocurrir algún milagro y que va a estar bien. Te mandamos un beso grande y ojalá que todo sea un poquito más fácil para ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leonela. Bueno,
Sí. Vos sabés que, bueno, me acaba de mandar un mensaje la ministra Alejandra Venerando, que nos está viendo, sí. Y dice que, bueno, en persona se va a comunicar con la gente del Ministerio de Desarrollo Humano, con su par, ¿no? El profesor Fabián Abayay, para tratar de solucionar en inmediato esto que, con algunos mensajes que nos están llegando, parece que se ha repetido en algunas otras cuestiones, ¿no? Es decir, en otras personas que también están con algunos problemas, pero nada, le agradecemos y lo contamos también, ¿no? Es decir, que la ministra se va a comunicar para solucionar el problema. Es esto, ¿viste? Es empatía, es ponerse en el lugar del otro. Yo entiendo las cuestiones, ¿no? De un papel es que hay que hacer, de... Yo entiendo todo eso, pero la urgencia de un niño, ¿no? De la vida de un niño, de la vida de una familia, de encima de tener que estar luchando contra una enfermedad grave, contra un problema grave como el que tiene Fabri, tener que estar golpeando puertas, pidiendo por favor el alimento que ese chico necesita para mantenerse vivo. La verdad que a uno como padre te dan ganas de, no sé, romper todo, te dan ganas, te volvés loco y no es tu hijo, ¿no? Yo me imagino estar en el lugar de Leonela, no sé la verdad qué haría. No es una nota con la que nos gustaría terminar el programa, pero nos parece necesaria, ¿no? Y ojalá que si este ratito que dedicamos para esta nota le solucione un poco la vida a esa familia, ojalá que sirva para eso. Llegó a los oídos de la ministra de Salud, así es que yo creo que ha servido. Muchas gracias, Mauri, por toda la información. Nos reencontramos mañana, Café de la Política. Hoy vino el entrevistado antes, lo queremos contar. Vino mientras estábamos hace un rato, se equivocó. No, ¿sabes qué pasó? Sí. Sabe que ahora ya no hay facturas y dijo, voy a ir el miércoles. Voy a ir el miércoles a comer galletas. Me parece que es eso. Así que, bueno, nada, ya hablé con él, viene mañana, no lo vamos a decir ahora. Guardemos pero unas galletas mañana. En un tupper. Le vamos a guardar, le vamos a guardar una. Bueno, mañana Café de la Política, todo lo que te gusta y además el sorteo de hoy que no llegamos con el tiempo, pero estoy segura que ustedes saben entenderlo. Si esperamos mañana a 17 horas, yo te invito. Chau.